Estamos aquí en la gala en la que tratamos un poquito de recordar y celebrar lo acontecido a lo largo de este año 2014, ¿no? En este año 2014 hemos tenido muchas cosas buenas y alguna mala, que nos hayan dejado gente muy importante para el baloncesto aragonés como Toño Riba o José Luis Abos. Aparte de eso, yo creo que la temporada ha sido buena, lógicamente. Hemos tenido al CAI nuevamente en un papel importante dentro de la Liga CB. Recobramos la Liga Femenina. A nivel de selecciones, un poquito hemos recuperado el lugar que siempre habíamos tenido, con 5 de las 6 selecciones arriba. Y yo creo que, bueno, en general, ya te digo, salvo estos temas luctuosos, pues ha sido un buen año. La temporada 2014 ha sido una, como federación, una gran temporada a la hora de número de licencias, de participantes, de jugadores y jugadoras de baloncesto en esta comunidad. Seguimos haciendo multitud de actividades de todo tipo, desde nuestras selecciones, tecnificaciones. También hacemos temas sociales como el baloncesto sin límites, por ejemplo, que hemos empezado otra vez este año en la cárcel de Zuera. Creo que sigue siendo una temporada positiva y esta que hemos empezado ya de nuevo, pues es una temporada que hemos aumentado el número de licencias. Pues bueno, quiere decir que más gente practica el deporte que a todos nos gusta, ¿no? Que es el baloncesto.